amigos, otra vez aquí Javier Mota con la BMW 1000SRR, esta moto súper deportiva. En el primer video que publiqué hace un par de días me equivoqué, dije que tenía 190 caballos de fuerza, tiene 199 caballos de fuerza. Pesa apenas 450 libras, con lo cual podrán entender que la relación entre peso y poder es absolutamente increíble. Esta es una máquina realmente poderosa, puede alcanzar hasta 125 millas de velocidad máxima, algo que yo jamás voy a lograr conseguir porque, como dije también antes, a las motos hay que tenerle mucho respeto, saber las limitaciones que uno tiene como conductor. Y yo obviamente no soy ningún experto ni en conocimiento general de las motos, tengo algo de conocimiento pero no mucho, y tampoco en la experiencia de manejo extremo. Hoy hemos manejado aquí unas 10-15 millas por calles y carreteras. Esta moto otra vez es una moto de carrera, esta moto es para las pistas. 125 millas por hora obviamente no se puede hacer en ninguna calle o carretera de Estados Unidos de forma legal, por supuesto. Sin embargo, es una moto también muy cómoda de conducir, tiene este sistema de la transmisión de 6 cambios, en la cual ahora solo es necesario presionar el clutch una vez para la primera, y después los cambios sucesivos hacia arriba, que siempre primera, para los que no saben mucho de motos, los cambios en las motos, el primer cambio es hacia abajo, viene neutral, y después hacia arriba 2, 3, 4, 5 y en este caso hasta 6. La gran ventaja en este caso es que de la segunda para arriba no se necesita presionar la manija del clutch, con lo cual convierte la conducción en algo mucho más cómodo. Y tomando en cuenta otra vez el gran poder, el gran aceleración brutal que tiene esta motocicleta, es una motocicleta cómoda de manejar. 450 libras también te permite que las maniobras sean mucho más fáciles, sobre todo cuando estás detenido y la tienes que manipular de un lado para otro. Yo nunca le voy a hacer justicia a esta moto, por lo que dije anteriormente, no me considero un piloto súper experto. He disfrutado mucho, la verdad, este paseo por aquí, por las calles de Miami. Lo más que pude alcanzar de velocidad fueron 75-80 millas por hora por algunos segundos. Y ahí hay que tener en cuenta también que no solamente la velocidad de la moto impresiona, sino ya uno empieza a sentir el factor del viento en contra del cuerpo. El factor del viento no solamente en línea recta, sino los vehículos que van pasando a tu lado, que obviamente también crean cierta turbulencia. Así que las motos, mucho respeto, las leyes hay que cumplirlas absolutamente todas. En mi experiencia, por ejemplo, cuando conducimos por las calles, una calle normal o una calle, un US 1 por aquí en Miami, que es de 3 carriles, elegir un carril, mantenerse lo más posible por ese propio carril y estar muy atentos de todos los cambios que hagan cualquier otros conductores, y lo mismo cuando va en carretera, mantener la distancia, saber cuánto tiempo tenemos para frenar, para poder hacer cualquier maniobra. La verdad que he disfrutado muchísimo manejar esta moto. Ahora vamos a seguir un poco más manejando hacia Miami Beach, otro de los paraísos aquí en Miami, y un día como hoy, perfecto. Mucho calor todavía, pero como dije también, protección, casco, lentes, guantes, una chaqueta para evitar lo que decía también con el viento. Cuando hacen una carretera y en el viento de los atros van desprendiendo algunas piedras, alguna cosa, siempre es bueno. De hecho, yo debería tener un casco de full face, uno que cubra toda la cara, porque es una protección adicional. La mayor protección, lo mejor que van a poder para disfrutar cualquier motocicleta. Llegamos, y este debe ser el momento más feliz siempre que se termina un paseo en motocicleta, llegar sanos y salvos, haber disfrutado del placer de manejar al aire libre, sobre todo con toda seguridad, esta motocicleta 1000SRR de BMW, realmente una cosa espectacular. Me ha gustado mucho también porque tiene muchos sistemas de seguridad. Por ejemplo, cuando
si uno pretende prender el motor cuando el pie de descanso está todavía abajo, no prende el motor, lo apaga cuando uno lo baja, así que tiene muchas cosas de seguridad, pero como siempre, el principal elemento de seguridad es el que va montado aquí en el timón. Hay que tener siempre excesivo cuidado en todo lo que estamos haciendo, pero la hemos disfrutado cantidad. Voy a hacer una última recomendación. Este casco no es para esta moto, porque cuando uno toma velocidad, el aire empieza a meterse por acá. Así que en la próxima prometo tener un casco más adecuado para una moto como esta o como cualquiera otra que probemos de BMW. Hasta la próxima.